La Municipalidad de Osa llevó a cabo este año un proyecto llamado Comisión Econavideña. Durante un mes y medio, planificaron construir 10 puestos de varios pasitos navideños, entre ellos con duendes, muñecos de nieve, el Grinch, estrellas, esferas y pastoras, ángeles, campanas y bastones, Santa Claus, arbolitos navideños, chimeneas y venados. Tomamos la decisión de hacer una feria llamada Econavideña, y donde participaban todos los funcionarios municipales por departamentos. Cada departamento se le asignó un tema en específico, ¿verdad? Y se les asignó un espacio dentro de aquí, la parte del frente de la municipalidad, para que decoraran. Inclusive hablamos con el señor alcalde para que nos pudiera dar la oportunidad de trabajar entre semana, por lo menos, al menos 3 horas, un día a la semana, para poder ir haciendo los materiales reciclados. Todos estos puestos fueron construidos con materiales de reciclaje que encontraron en las calles y en sus hogares. En este hermoso proyecto participaron la mayoría de los funcionarios de la municipalidad, donde tenían que pagar 1,000 colones de inscripción. Bueno, esta iniciativa comenzó prácticamente hace cerca de 2 meses, y los materiales que se están utilizando pues son diversos, la mayoría son reutilizados, como plástico, vidrio, madera también. También se estuvieron utilizando artículos de estereofón reutilizado, ¿verdad? Y así, básicamente es puro material reutilizado. Bueno, vimos que hicieron una rifa para que cada uno tomara un puesto. ¿Cómo hicieron esa participación? Y también vemos que cobraron una inscripción para participar en esto. Correcto, en sí, bueno, la iniciativa busca fortalecer el trabajo en equipo, ¿verdad? La unidad de la institución, y al mismo tiempo pues beneficiar, ¿verdad?, a alguien de la comunidad. Tratando de hacerlo un poco más justo, pues hicimos una tómbola, ¿verdad? Sorteamos los 10 espacios entre los diferentes grupos. Asimismo, también las temáticas a desarrollar fueron rifadas. Así que, bueno, todo fue a la suerte y todos los equipos pues dieron lo mejor de cada uno. ¿Quién escogió el ganador? Para ello se invitó a un jurado externo, se llamó a Giselle Bianco, se llamó a Marta Espinosa y Ana Valverde, que son personas pues que han trabajado ahora en este tipo de actividades, ¿verdad?, en cuanto a lo que es decoración, en cuanto a lo que es reutilización de materiales, y ellos pues en base a diferentes criterios que ya la comisión la había establecido, pues dieron el puntuaje, ¿verdad?, y ahí pues obtuvimos el grupo ganador. El ganador fue el puesto del Grinch, donde recibieron un premio en efectivo de las inscripciones y que fue donado a la Clínica del Dolor Aclidosa. Muy contentos y agradecidos, sí, porque bueno, este dinero será de gran ayuda para las necesidades que tiene Aclidosa. ¿Qué le parece a usted que esta actividad se haya llevado con productos reciclables? Usted que trabajó aquí en la municipalidad hace mucho tiempo. Ah, excelente, es que de eso se trata, ¿verdad?, de que ya todos empecemos a meternos en esto y en este problema tan grande que es el manejo de los residuos. Desde ya se viene pensando en llevar un nuevo Econavideño para el próximo año, donde esperan utilizar nuevamente materiales reciclados y formar nuevamente este rincón navideño muy ecológico.